Saludos y bienvenidos a todos los seguidores de la revista de Medicina y Salud Pública. Hoy en una edición especial, el Día de Madres, que de antemano les felicitamos a todas, ¿verdad? Y a todas las que están en el proceso de ¿verdad? Traer niños, ¿verdad? Al planeta Tierra. Hoy nos acompaña la doctora Rosa Iliana Cruz, quien tiene múltiples especialidades. Ella es endocrinóloga, ginecóloga, obstetricia, y pues va a estar con nosotros hablando sobre diferentes cosas, incluyendo pues su trayectoria como médico, y también pues la importancia que tiene para ella y para sus pacientes, porque ella ha ayudado a pues muchos pacientes, en caso, ¿verdad?, mujeres, a traer niños al mundo. Así que es bien importante para nosotros. Gracias, doctora, por estar con nosotros, acompañarnos hoy en una edición especial de la revista de Medicina y Salud Pública. ¿Cómo se encuentra? Pues yo me siento muy bien y aprovecho la ocasión para también felicitar a todas esas madres, ¿no?, que celebran hoy su día. Gracias, doctora. De lleno, cuéntenos un poquito de su trayectoria desde el inicio hasta lo que es hoy en día, y vamos a hablar, ¿verdad?, poco a poco de todas esas pacientes que usted ha atendido, que, ¿verdad?, que le agradecen y que, como comentamos fuera de cámara, usted pues atendió a sus madres, pero sus hijas también llegan, etcétera. Vamos poco a poco. Cuéntenos al inicio. ¿Cómo usted llega? ¿Por qué usted decide ser médico y dedicarse, ¿verdad?, a la ginecología? Bueno, desde pequeñita, tú sabes que siempre nos preguntan que tú quieres ser cuando seas grande. Y no sé por qué, yo siempre decía que quería ser doctora. Whatever that means, ¿verdad? Doctora a los 4 años, 5 años, pues yo quiero ser doctor, doctor. Y entonces las niñas piden la muñequita de trapo, la cocinita, no sé qué. Yo pedía que me regalaran un maletín de doctor, donde venían las medicinas, que eran los famosos bomboncitos aquellos, las inyecciones y todas esas cosas. Pues ahí fue, o sea, yo como que no quería ser otra cosa que no fuera doctora. Para estudiar medicina y llegar a la grado académico que yo tengo, pues obviamente hay que hacer la universidad, ¿no? Tener un bachillerato, ir a la escuela de medicina, que son 4 años, me gradué en el 1980, o sea, tengo 39 años de graduada de medicina. ¿En el recinto de Luego, ciencias en el médicas o en recinto de otra vez? ciencias médicas. Estudié en el recinto de ciencias médicas y hago mi especialidad en obstetricia ginecología. Y luego de la especialidad, que tardó 4 años más, pues entonces fui a hacer mi subespecialidad en endocrinología reproductiva e infertilidad. Y de ahí en adelante, desde el 1986, pues tengo todas las posiciones académicas, ¿verdad? Y los grados académicos para ser endocrinóloga reproductiva. ¿Qué fue más bien lo que le llamó la atención, más allá de verdad, desde pequeña, que siempre quiso ser médico, pero de irse por esas subespecialidades? Bueno, curiosamente, yo siempre quería ser médico y según pues llegaba a la etapa de la universidad y tomar decisiones, pues viene la pregunta de, ok, ¿a qué te vas a especializar? Y pues me interesó mucho la obstetricia ginecología porque siempre me pareció curioso el origen de la vida. El origen de la vida, como de la nada, ¿no? Entre comillas, pues viene un niño. Cuando estaba ya en la escuela de medicina, que quería ser obstetra ginecóloga, justo cuando cambio de mi segundo año a tercer año de medicina, ese es el momento de ya tú irte decidiendo si vas a hacer alguna subespecialidad dentro del campo que ya escogiste, ¿verdad? Un internista, por ejemplo, dice, yo quiero ser cardiólogo, yo quiero ser nefrólogo, quiero ser neumólogo. Pues en el campo de la obstetricia ginecología, pues tú puedes escoger si quieres ser oncólogo, fetomaterno, que son los embarazos de alto riesgo, o endocrinólogo reproductivo. En ese entonces, te decía, en mi cambio de segundo año a tercer año de medicina, pues nació el primer bebé de Probeta, que fue en 1978. Y cuando nace el primer bebé de Probeta, Louis Brown, que ya cumplió 40 años, pues entonces me interesó el campo de la reproducción asistida. Porque no era solamente ver un niño nacer, era ver cómo un niño se concibe. Y me llevaba como que a una etapa mucho más atrás, ¿no? Más detallada del origen de la vida. Entonces me interesé en la reproducción asistida y me fui a hacer la subespecialidad y en el 1986 pues la completé. Entonces, eso es una subespecialidad que no, quizás no se escucha mucho.
¿Qué más bien es lo que hace ese tipo de médico para esos que nos ven, ¿verdad? Explicarle un poquito qué es lo que hace ese... Bueno, como dice la subespecialidad, endocrinología reproductiva. Tiene que ver con todos aquellos desórdenes del sistema endocrino, entiéndase las hormonas, que alteran el sistema reproductivo. Y dentro de eso, pues los tratamientos. Y dentro de los tratamientos, por ejemplo, la reproducción asistida, la fertilización in vitro. Pero tenemos pacientes desde el nacimiento que nacieron con alguna condición ginecológica que alteró su sistema reproductivo hasta la menopausia, ¿no? Que es un fallo del sistema hormonal del paciente y entra en este estado de menopausia. Pues también es parte de nuestra subespecialidad. Entonces, doctora, ya han pasado muchísimos años. ¿Cuántos pacientes, cuántas mujeres ya usted ha atendido con problemas y cuáles son esos problemas principales, ¿verdad?, que llegan estas mujeres, valga la redundancia, a su oficina para poder tener la oportunidad de concebir, ¿verdad?, un bebé? Bueno, estamos hablando del campo específicamente de la fertilidad. Bueno, pues sí, una gran mayoría de nuestros pacientes vienen por infertilidad. Obviamente tenemos la nena de 12 años que nos llega porque tiene dolor con la menstruación, o la niña de 18 años que nunca ha tenido una menstruación, ¿verdad? Esos son parte de los casos que trabajamos. Pero este paciente que viene con problemas de fertilidad, entiéndase que ha pasado al menos un año de relaciones sin protección y no se han embarazado, pues un grueso de nuestros pacientes. También es importante aclarar que cuando viene una pareja con problemas de fertilidad, la mitad de las veces se debe a un factor masculino. Así que de alguna manera también tenemos pacientes que son varones. Porque ¿Y cómo determinamos si es el hombre o la mujer quien tiene el problema? Mira, en el hombre es bien fácil, porque hacer una pruebita que se llama un análisis de semen, pues eso nos da una idea de la fertilidad del hombre. Si ese análisis de semen sale completamente normal en sus parámetros, pues entendemos que es fértil y no hay que hacer más ningún otro procedimiento con él. Pero si el análisis de semen refleja que alguno de los parámetros está alterado, pues en ese caso nosotros podemos trabajar el aspecto hormonal, si es que se debe a hormona, siempre consultando con un urólogo, que es el que hace el examen físico del hombre, para ver si hay algo anatómico que nos puede explicar la fertilidad. Pero es un gran grueso de nuestros pacientes, el varón dentro de la pareja que tiene infertilidad. Y en el caso de la mujer, ¿es más complicado pues poder llegar a que esta mujer sea fértil y pueda tener la oportunidad? No sé qué quiere decir con complicado, pero en la mujer el issue es que hay más factores a evaluar. Por ejemplo, el factor de la ovulación. Ovula, no ovula, y si la ovulación está bien en términos hormonales. Otra cosa es lo anatómico, cómo está el útero, la matriz, cómo están las trompas de Falopio, el cuello de la matriz, el cérvix. Hay que ver también lo que llamamos los tejidos peritoneales, porque hay condiciones inflamatorias como por ejemplo la endometriosis, que es una de las causas principales de infertilidad que estamos viendo hoy en día. O sea, como que hay más factores para evaluar. Con el hombre, con un análisis de semen, si sale bien, estamos. En la mujer, pues, ok, la placa de los tubos que evalúan las trompas de Falopio dice que está normal, pero eso no te descarta que pueda haber un problema de ovulación. O sea, que tienes que hacer más estudios. Y al hacer más estudios, pues estamos haciendo más procedimientos, es más invasivo. Quizás podemos hablar cuando llegan estas pacientes y con estos problemas, ¿se siente la mujer un poco como frustrada porque tiene el deseo de tener, ¿verdad?, un bebé y después? ¿Cuánto es el proceso que ellas tienen que pasar para poder finalmente pues, bueno, tenerlo? Lo primero es que dijimos que hay varios factores en la mujer que hay que evaluar y hay un factor en el hombre. Pero no necesariamente tú tienes que evaluar todos los factores en la mujer. Si es obviamente un problema de ovulación, pues entonces trabajamos el problema de ovulación. Y el tiempo que va a tardar en cuanto a empezar el tratamiento y ver el éxito va a depender de cuál es la condición. Hay condiciones, por ejemplo, como la endometriosis, que podría requerir varias cirugías, tratamiento médico, antes de entonces entrar en el proceso de la fertilización. Hay condiciones, por ejemplo, como un fibroma, un mioma que está en el útero, pues va a requerir probablemente una cirugía para remover el fibroma y después un tiempo razonable para que cicatrice el útero y ver si va a salir embarazada. Pero estos problemas suelen ser frustrantes en el caso de las mujeres, pues tener que pasar por estos procesos.
Bueno, o sea, cualquier condición médica, hasta un catarro, ¿no? Que no te permite hablar, no te permite ir a algún sitio, te va a frustrar porque tú no quieres estar enfermo. El aspecto psicológico de la fertilidad, pues hay que tocarlo también, porque representa estrés para las personas independientes, no tanto el hombre como la mujer, sino como la situación de pareja. Y eso hay que trabajarlo, y en muchos casos tenemos que consultar al psicólogo para bregar ese aspecto. Porque el paciente, primero, tienes que diagnosticar, el paciente tiene que reconocer su condición y después estar disponible para los diferentes tratamientos. Y la disponibilidad del tratamiento depende de muchas cosas. Porque quiero hacerlo, lo puedo hacer, económicamente factible, mi plan me cubre, no me cubre, ¿verdad? Que hay otros aspectos externos que también causan frustración en el paciente. Entonces, sí, mencionó que el problema de la ovulación, ¿este vendría siendo el problema quizás más frecuente? Uno de los más comunes, especialmente en la población de nosotros, es la ovulación. Y hay un síndrome que se llama el síndrome de ovario poliquístico, se ve muy comúnmente, tenemos un problema de obesidad, que es un problema mundial, pero en Puerto Rico la obesidad es bastante, un problema de salud pública bastante considerable, y eso pues en muchos casos es una de las causas de por qué vienen los problemas de ovulación. Diagnostícalo, determina cuál es la causa. La ovulación puede ser el síndrome de ovario poliquístico, puede ser un problema con algunas hormonas como la prolactina, puede ser la tiroide, puede ser problema a nivel central del cerebro, el hipotálamo. Diagnostica exactamente qué es lo que tiene el paciente y entonces da el tratamiento adecuado. Una vez tú tienes el diagnóstico, pues el tratamiento viene añadido. La parte más difícil es esa, llegar al diagnóstico. ¿Cuáles son esos, una vez se tiene el diagnóstico, cuál es el tratamiento o los tratamientos que hay disponibles de acuerdo obviamente Si es ovulación, pues obviamente entramos en el armamentario este de las drogas fertilizantes. Muchas drogas fertilizantes estimulamos la ovulación. Ya sea para tener relaciones espontáneas, ya sea para hacer algún tipo de inseminación o en muchos casos pues ir al laboratorio, especialmente si el esposo también está envuelto en es un factor de infertilidad considerable. Si es un problema de las trompas de Falopio, anatómico, un fibroma, un quiste de ovario, pues eso es quirúrgico. Entonces ya y removiéndolo ya resolvemos el problema. No necesariamente, porque hay condiciones que son recurrentes, por ejemplo la endometriosis. Los fibromas son recurrentes. Entonces, tú puedes hacer una cirugía con la intención de seguir el tratamiento de fertilidad y que el paciente se embarace lo antes posible, ¿no? Y condiciones como la endometriosis, pues evitar que siga progresando y entonces la condición de infertilidad pues sea mucho más compleja. Entonces, una vez pues la persona, la paciente entra en el tratamiento, de acuerdo, ¿verdad? Volvemos a las diferentes situaciones, ¿verdad? Que tenga, porque esto es algo individualizado. No todas las pacientes tienen la misma, ¿verdad? El mismo diagnóstico. Uh-huh. Pero ¿cuánto tiempo regularmente puede estar esta paciente bajo algún tratamiento? Pues mira, hay casos tan simples como, ok, tienes un problema de ovulación, cómprate estas 5 pastillitas y en el próximo ciclo te las tomas y ahí tenemos el embarazo. Podemos tener un embarazo 2-3 meses, tan simple como eso. Pero hay otros casos que no, especialmente los que requieren cirugía, que pueden tardar años, y aquí hemos tenido pacientes que llevamos años, al punto de que llega el momento que la función ovulatoria deja de ser adecuada y hay que recurrir en muchos casos a la donación, ya sea de óvulos, ya sea de espermatozoides a través de banco, ya sea de embriones, o ya sea buscar madre subrogada, especialmente los casos quirúrgicos donde hay que remover la matriz. ¿Se han visto casos, usted por lo menos ha visto algún caso donde se ha intentado todos los métodos y esta mujer pues no queda embarazada por ninguna razón? ¿Y hay alguna razón científica por la cual ella no pueda tener algún bebé? Lo que pasa es que en medicina tú no puedes decir lo he intentado todo, porque lo que no está hoy disponible está disponible mañana. Y la frustración no solamente para el paciente sino para el médico es, mira, quizás hay opciones pero no son factibles para el paciente, y uno de los factores más importantes es el factor económico. ¿Por qué? Porque muchos tratamientos de fertilidad no son cubiertos por los planes médicos, y aunque si lo comparas con otros procedimientos no son tan costosos, pero como ellos lo tienen que cubrir, pues les resulta prohibitivo, ¿no?
someterse. Entonces, pues, ¿dónde tiramos las rayas? Las rayas usualmente se tira donde no puedo seguir con el tratamiento porque es económicamente, pero una donación de óvulos, una donación de embriones, una madre subrogada, eso está ahí, eso es factible. ¿Y cuándo podemos llegar al proceso in vitro? ¿No todas cualifican para este proceso? No, porque tú no le vas a hacer in vitro a todos los pacientes. ¿Cuáles son los pacientes? Pues mira, problema anatómico, las trompas de Falopio están bloqueadas, me hice una esterilización y es una no reversible, he intentado otros tratamientos de fertilidad y no han funcionado, pues entonces tenemos que ir al aspecto de la fertilización, o hay un factor masculino. Si tú tienes un factor masculino que es severo, pues entonces tienes que ir al in vitro directamente. Entonces, porque se ha dicho, ¿verdad?, la tasa de natalidad en Puerto Rico es bastante alta, o por lo menos fue en algún momento dado. Hay mucho problema de infertilidad en el caso, ¿verdad?, que usted conoce de la mujer. ¿Hay muchos casos en Puerto Rico o pueden variar? Bueno, se estima que la probabilidad de infertilidad ocurre en un 15-20% de las parejas. Como ya dije, después de un año de relaciones, claro, sin protección, no hay embarazo, pues mira, de un 15-20% de las parejas vayan a llegar a ese punto, a ese diagnóstico. La cantidad es alta. Afortunadamente, pues la mentalidad está cambiando por muchas razones. Una de ellas es, pues, el acceso a la información, ¿verdad? Cuando tú tienes un paciente que está informado, pues como que se siente más cómodo y pueden hacer estos chats entre pacientes con el mismo problema y entonces una se apoyan a la otra. Entonces estamos viendo que el paciente está más abierto, especialmente el varón, a ir a buscar ayuda, porque ese era un problema que habíamos tenido de mucho tiempo, ¿no? En un principio. Cuando había infertilidad, eso es la mujer, el hombre nunca se evaluaba porque asumías que él era fértil, si podía tener relaciones sexuales, pero eso no necesariamente es cierto. Hay mucha infertilidad masculina, entonces si no podemos evaluar ese varón, viene la esposa, llevo tantos años, me han hecho no sé cuántas pruebas, me han hecho cirugía, sí tengo endometriosis, pero nunca han evaluado al esposo. Y después resulta que el esposo había un factor severo. Entonces, si no llegaste a ese punto, ¿cómo puedes diagnosticarlo? ¿Cómo puedes dar tratamiento? Así que la cooperación de ambos, pues, es sumamente importante. Estudio completo de fertilidad no puede estar si no tenemos un análisis de semen y si no hay las pruebas adecuadas para tú llegar a ese diagnóstico. Entonces, una vez podemos entrar en tratamiento y esta paciente logra estar embarazada, ¿este bebé puede tener algún problema relacionado al tipo de tratamiento que recibió la mamá o no necesariamente? Bueno, si estamos hablando de aumentar, por ejemplo, la incidencia de condiciones congénitas, problemas genéticos, pues no, los tratamientos de fertilidad no te aumenta eso, todo lo contrario, lo bajaría, y es lo que nos dicen las estadísticas, porque estás escogiendo el mejor óvulo, el mejor embrión cuando haces los procedimientos. Esto sí hay que tomar en consideración que hay condiciones genéticas que ya tienen los pacientes, y ese es el factor de fertilidad. Por ejemplo, traslocaciones, pacientes con distrofia muscular, pacientes con anemia, pues esos pacientes ya sabemos que tienen un factor genético propio, ¿no?, que nos va a llevar a producir una gran cantidad de embriones anormales. Pero ahí tenemos la alternativa de hacer la fertilización in vitro con estudios genéticos en los embriones. Y esos estudios genéticos nos permiten, pues, seleccionar aquel embrión que tiene mayor probabilidad de implantación y de tener un bebé normal. Doctora, usted fuera de cámaras me estuvo comentando que usted también en algún momento dado de su vida pasó por unos procesos, ¿verdad?, de tratamiento para poder concebir, ¿verdad?, y tener un bebé. Quisiera que si nos puede comentar un poquito sobre ese proceso. Bueno, dentro que usted de ha sido ejemplo, ¿verdad?, de todas estas madres. Sí. Cuando yo que empecé atendido todo esto, yo era soltera, ¿verdad? Eventualmente me casé. De hecho, mi esposo me lo presentó un paciente en un supuesto blind day. Mi esposo, cumplimos 29 años ahora. Y entonces él tenía un vasectomía y estaba esterilizado. Y entramos en este proceso, todo. Reversión, no funcionó. Y después tres in vitro, pasamos por todo el proceso de la droga fertilizante, la aspiración de él,
para poder obtener la muestra de los sperm, y el primero no funcionó, el segundo sí, y me embaracé con gemelos, y dentro de mi gemelo, uno de mis bebés, que era la nena, vino con una condición genética congénita, y nacieron los dos gemelitos, pero perdí a la nena. Y eventualmente, 2 años después, hicimos otro in vitro, que sería el tercero, y tengo mi hija, que tiene hoy día 21 años. Entonces, todo tiene su proceso, ¿no? Porque el primer bebé de Probeta, como dije, nació en el 1978, y el primer caso de inyección intracitoplásmica de los espermatozoides, lo que llaman el ICSI, fue en el 92. Quiere decir que hubo un lapso de tiempo de casi 15 años donde no teníamos muchas opciones para tratar el factor masculino. Entonces, no es hasta que viene esta alternativa que nosotros podemos entrar en este tipo de procedimiento. O sea, que usted pasó en ese procedimiento que quizás en ese momento quizás fue un poquito tedioso en cuestión de tratamiento, que ahora claro, hay más alternativas, como dije, más rápidas. En el 92 estaba la micromanipulación ICSI. Ah, bueno, pues mira, no funcionó la reversión. Pues entonces vamos al ICSI, que está disponible. Entonces, pues fuimos al ICSI y tuvimos la oportunidad, ¿verdad?, de hacer los procedimientos con las personas que habían hecho, fueron los pioneros en el proceso, en el GIFT, en el ICSI, y pues darnos la oportunidad del embarazo. Hoy día todo eso está disponible para los pacientes, ya no de manera experimental, eso está disponible. Y montones de niños que han nacido, en muchos casos que se han hecho exitosos. Pero todo en su momento. Y el hecho de ser mujer, el hecho de ser ginecóloga, el hecho de haber pasado por unos procesos de fertilidad, pues siento yo, ¿no?, que me da como más visión de lo que el paciente puede estar pasando. Pero a la misma vez, pues darle ánimo, que mira, hay que tratarlo, hay que seguir adelante y no perder fe en la ciencia y en la tecnología, porque lo que hoy no es posible, quizás mañana sí. Los intentos de poder quedar, ¿verdad?, todos estos tratamientos, los intentos para poder estar embarazado, ¿puede traer cola o puede traer algún efecto negativo con el pasar del tiempo? Bueno, depende de la condición médica, ¿no? Porque hay algunos pacientes que eventualmente, pues tú tienes que hacer una cirugía radical de sacar la matriz y los ovarios, ponle. Y entonces, pues ya tenemos que entrar en esa cirugía. Pero antes de eso, vamos a ver si conseguimos el embarazo. Y puede ser, pues bien ansiogénico para el paciente. Mira, tengo esta condición, si no me embarazo en este tiempo predeterminado, pues entonces se van perdiendo mis oportunidades. Que hay parejas que buscan eso cuando una vez quedan embarazadas, como el doctor quizás la aconseja, como que tienes que quedar embarazado nuevamente si quieres tener más hijos. Bueno, porque el factor de edad es importante. Si tú tienes un paciente que ya pasa de los 35 años, pues sabemos, mira, la probabilidad de embarazo baja. La probabilidad de tener un bebé vivo normal baja. ¿En hombres y mujeres? Bueno, cuando hay un embarazo. Pero la edad que estamos teniendo en cuenta es 35 más en la mujer y 50 o más en el varón. Porque también se ha estado asociando problemas, especialmente de autismo, etcétera, con los varones que tienen más de 50 años al momento de embarazar a una mujer. Entonces, factor edad. Si hoy día tienes 35 y la probabilidad de embarazo es X, en un año va a ser X menos un año y en 2 años va a ser X menos 2 años. O sea, tenemos que entrar en razón que según pasa el tiempo la probabilidad de embarazo es más baja, la probabilidad de pérdida es más alta y la probabilidad de tener un bebé normal es más bajita. Bueno, pues tenemos que entrar en razón y empezar lo antes posible. Sospechamos que tenemos infertilidad, vamos a buscar ayuda médica y vamos a hacer los tratamientos que sean necesarios, inclusive la congelación de óvulos, porque muchas mujeres vienen y hombres incluso a congelar sus gametos, los óvulos y los espermatozoides. No quiero fertilidad ahora, pero miren, en un futuro, pues yo quiero, ahora que estoy más fértil, tener una probabilidad de embarazo mucho mejor. Claro, entonces, doctora, ¿algún caso particular de estos años que usted ya lleva en la práctica, algún caso particular que usted nos pueda contar a nosotros aquí, que pueda servir de ejemplo a todas esas madres que quizás también tienen algún problema de fertilidad, y estos padres también, porque hay muchos hombres también que sí, nos ven, esto no es para mujeres nada más? Mira, es que cada día, qué sé yo, es algo nuevo. Le comentaba que antes de ustedes venir aquí, esta mañana vi unos pacientes y veo esta paciente nueva, tiene 31 años,
y después que hacemos toda la evaluación y demás, ella vino con su mamá. Después que hacemos la evaluación y yo le doy mis recomendaciones, la mamá me dice que hace 32 años yo la había tratado por infertilidad y que esa niña que yo estaba viendo hoy día como paciente fue la que ella pudo tener con mi tratamiento. Digo, aparte de hacerte pensar cuánto tiempo ha pasado mi madre, que, ¿verdad?, te hace sentir un poquito mayorcita. Dice, pues no me preguntes cuántos niños han venido al mundo porque yo no tengo idea. Tú das muchos tratamientos y dejas de ver al paciente y de momento te lo encuentras y mira, tuve un bebé, tuve dos. O el otro día vino un señor a traernos un equipo que habíamos ordenado a una compañía, unas catéter para inseminación, y de momento el señor, oigo yo en el pasillo, que le está preguntando a la secretaria, ¿y esa es la doctora Rosa Eliana Cruz? Y dice, sí. ¿Y ella había estado en Bayamón? Sí, ella estuvo en Bayamón. Dios mío, si ella operó a mi esposa hace no sé cuántos años y ya tienen 4 niños. Y entonces viene con la foto, enseñarme la foto, no sé qué. Yo pues nunca me enteré de que esa señora había tenido 4 niños hasta que casualmente nos encontramos. Claro, porque se cree que solamente el tratamiento es para ayudar, para tenerle un solo bebé o para tener, ¿verdad?, si se da el caso de tener gemelos. Especialmente porque cuando tú haces la fertilización in vitro, por una ley del Congreso, toda la información y todos los casos que tú haces tienes que reportarlo. Entonces, pues sabemos exactamente cuántos in vitro hemos hecho, cuántos se han embarazado, cuántos han tenido bebé. Pero luego de eso. Y los casos quirúrgicos. Uh-huh. Y los casos donde en un momento trataste por endometriosis. O le diste le sacaste el fibroma. La operaste, le sacaste el fibroma, se fue. Tú no te enteras cuántos se embarazaron y cuántos niños tuvo. Así que es bien, bien difícil. Pero esos casos que te llenan de orgullo y te hacen pensar, pues vienen de día a día, porque de día a día te los encuentras y entonces pues empiezas a rememorar, ¿verdad?, qué hiciste, pues mira, sí, operé, se embarazó. Claro, entonces quizás podemos hablar en detalle de un caso que usted pues se le hacía como complicado poder llegar a esta mujer llegar a ser fértil. Pues mira, como te digo, mucho. Sí, pero siempre hay uno en particular que los doctores. Mira, uno por ejemplo que me viene a la mente, esta muchacha, bien, bien interesante, 37 años, con un diagnóstico de endometriosis severa, ya le habían sacado un ovario y le quedaba el pedacito del otro, porque le habían hecho múltiples biopsias. Entonces viene, tengo endometriosis, no me he embarazado, y quiero tener un bebé. Digo, bueno, pues con medio ovario ahí vamos a ver. Cuento largo, corto, le damos medicamento, hizo solamente 4 óvulos. Aspiramos los 4 óvulos, los inseminamos, fertilizaron los 4, le puse los 4 y se embarazó con 4 trillizos. Wow. De los 4 trillizos, uno de los saquitos no progresó y hoy día tiene trillizas, yes. Todas son nenas y las nenas tienen como casi 10 años. Wow. Entonces, ese caso que parecía imposible, llegó. Lo trabajamos y fue exitoso. ¿Y estos casos que salen en gemelos, trillizos, que cuatrillizos? Bueno, no necesariamente por la genética, es por el procedimiento que utilizaron. Claro, porque el uso de drogas fertilizantes hace que la mujer ovule más de un óvulo por mes. Ella ovula uno bajo condiciones normales. Cuando das drogas fertilizantes, pues mira, el lunes, este lunes yo aspiré a un paciente y sacamos 34 óvulos, de los cuales 31 eran maduros. Pues tenemos ahí potencial de potencial. 31. Bueno, hicimos la mitad nada más y ahora mismo esta mañana me reportó la embrióloga que tenemos 9 embriones para mañana hacer un transfer. Obviamente yo no voy a transferir los 9 embriones. Probablemente le ponga 2 y el resto tengo la opción de criopreservar, porque hoy día puedo congelar. En un pasado la congelación de embriones no era tan exitoso cuando lo descongelaba. Entonces la opción era transferirlos todos. Y por eso vino en un momento dado este boom, como decimos, de quintillizos y séxtuples, pero entonces se convirtió en un problema de salud pública, porque la mayoría de esos embarazos acababan como partos prematuros y todas las secuelas que puede tener un bebé. ¿Y las prematuro. Complejidades que pasan? Pues mira, hoy día no. Eso de tu ver 6, 7, 8 bebés, digo, en Puerto Rico nunca ha ocurrido. Y todos esos trillizos que tuvimos, eso es desde hace 10 años atrás, hace 9 años atrás, pero bien raro. ¿Por qué? Porque podemos controlar
el número de embriones que transferimos sin alterar la probabilidad de embarazo. Y lo que sobre lo podemos congelar. Y hemos tenido también muchos casos de nacimientos de bebés que fueron congelados en un tiempo y llevaban 5 años congelados, 6 años congelados, y hoy los pusimos y se embarazó. O sea que podemos dejarlo y podemos decidir cuántos puedo tener de en un momento. Claro. Oh, mira, tuviste esta paciente, si se embaraza, bueno, pues a lo mejor congelamos 7 embriones. ¿Y qué vamos a hacer con esos 7 embriones? Pues depende. Espera que ella decida. Decide, ella puede, tiene oportunidad de volver a ponerse más embriones en un futuro, no tiene que pasar por el proceso de nuevo, o donarlos. Y también, embriones que se donan, que entonces se pueden transferir a parejas que tienen problemas de fertilidad. Y eso se llama el embryo donation. Y hemos hecho muchos casos. Te presenté hace un ratito un caso que hicimos hace 18 años atrás, 2000. Uh-huh. 2000. A eso iba, estábamos, ¿verdad?, fuera de cámaras para que sepan un poquito. La doctora tiene una serie de revistas aquí en su oficina y ella estaba sacando una revista donde se habla del primer caso de in vitro. Bueno, fue de donación de embriones. Con embarazo positivo. Cuéntenos un poquito de eso, que pues mira, es interesante. Que fue en el año 2000. Eso salió en una revista de circulación general aquí en Puerto Rico en el 2000. O sea, la bebé ya nació en enero, me acuerdo. Estamos hablando de 19 años. En enero de este año cumplió 19 años. Esto, y fue un caso de una donación de embriones. La señora, a su corta edad, apenas 18 años, tuvo un tumor de un ovario maligno, pero de grado menor, lo que llaman low grade malignancy. Le sacaron el ovario y eventualmente tuvo recurrencia de más o menos el mismo tumor en el otro ovario y le sacaron el otro ovario. Afortunadamente le dejaron el útero. No tenía hormonas, pero por lo menos estaba el útero. Entonces, cuando viene donde nosotros, pues no tengo útero, no tengo ovario, pero tengo mi útero. Y entonces he leído, empezó a entrar, ¿verdad?, llega la literatura sobre la disponibilidad de estos embriones para la donación. Y entonces, pues hicimos las gestiones, conseguimos los embriones, se le transfirieron y ella se embarazó. Y fue el primer caso en Puerto Rico de donación de embriones congelados con embarazo, y de ahí para allá tenemos muchos casos. Han habido muchos casos. Entonces, no sé si hay alguna tecnología o algún método nuevo, que vendría siendo la palabra correcta en este caso, para poder fertilizar. ¿Hay algo que se está trabajando nuevo científicamente para, bueno, diferente a lo que hay actualmente? Sí, lo que tú tratas de mejorar es el proceso de fertilización per se y los estudios genéticos. Estudios genéticos, lo que llamamos estudio genético preimplantación, pues nueva tecnología para poder hacer la evaluación de cromosomas. En un pasado eran 8 cromosomas, hoy en día podemos evaluar los 23 pares de cromosomas y decir si el bebé es varón, si es niña, ¿verdad? Toda esa información. Y entonces, mucha tecnología en cuanto a laboratorio, métodos de cultivo, drogas fertilizantes, hay muchas preparaciones nuevas con menos efectos secundarios para el paciente. En el campo quirúrgico, pues muchos instrumentos para hacer cirugías más limpias, donde haya menos cicatrización. Pues sí, estamos a pasos agigantados, y lo último que tenemos, que de hecho esta mañana me hicieron una presentación sobre eso, es tener como una mini incubadora donde tú pones los óvulos y los espermatozoides y los pones en la vagina del paciente. Después que sacas los óvulos y espermatozoides, 5 días después vas y sacas el embrión y lo transfieres. Que es como que, Dios mío, esto, el cielo es el límite, ¿no? Y es un campo dentro de la medicina, como te dije, en el 78 fue el primer evento, apenas llevamos 40 años, y en 40 años los cambios a nivel de tecnología son increíbles. Esto es increíble, a pasos agigantados para esto. Doctora, no sé si, ¿verdad?, sea algo que, ¿verdad?, que interesante, pero con toda esta tecnología, estos avances dentro de este campo de la medicina, podemos hasta llegar a decidir si queremos tener un embarazo, pero queremos una nena o un nene. ¿Es posible llegar a eso? Hay pacientes que vienen con ese deseo, ¿verdad? Aquel ya pareja donde ella tiene 3 niñas y él tiene 2 niñas de matrimonios anteriores, vienen, queremos un bebé de nosotros, pero preferiríamos que fuera un varón. Pues eso se le llama
diagnóstico genético preimplantación para selección de sexo, y lo hemos hecho. También se hace por motivos religiosos. Pacientes vienen, pues mira, por... ¿Hay muchos casos? ¿Usted ha tenido muchos casos por cuestión de religión? Pero hay pacientes, especialmente pues, pero no es frecuente. Que no son de nuestro, de nuestra raza, ¿verdad? De nuestra religión, pero sí vienen pacientes con algún pedido especial por motivos religiosos. Esto, y sí, se hace la selección de sexo con diagnóstico genético preimplantación. O a veces hay condiciones médicas que están asociadas al sexo, como la hemofilia, que está asociada con el varón. Bueno, pues vamos a buscar el sexo para entonces hacer los estudios de hemofilia y ver si ese embrión pues tiene la condición o no la tiene, ¿verdad? Y es una decisión de la pareja, pues si quieren hacer la transferencia. Independientemente si son fértiles o no la pareja, ¿se puede hacer este proceso? Claro que sí, porque el paciente viene no porque tiene problemas de fertilidad, el paciente viene porque quiere seleccionar el sexo del próximo bebé. Pero una vez se embarazó, pues no vas a seleccionar el sexo, porque la otra opción sería ver si es varón o hembra, entonces hacer un aborto terapéutico. Bueno, pues no lleguemos a esa etapa, ¿no? Vamos a ver el sexo del bebé en la etapa embrionaria. ¿Y cómo podemos ver si esta pareja es candidato para poder hacerse ese proceso de decisión? Bueno, lo primero es tener el deseo, ¿no? Yo quiero seleccionar el sexo. Y lo otro es pues, explicarle el proceso, porque tiene que ser a través de la fertilización in vitro. No necesariamente como explicamos porque hay un problema de fertilidad, sino porque tenemos que tener acceso al embrión para poder hacer el estudio genético y determinar el sexo del embrión. Y después cuando tengamos el resultado, ver de todos los embriones que tenemos, el sexo que queremos escoger. Doctora, para ir, ¿verdad?, cerrando ya la entrevista un poquito... ¿algún mensaje usted como mamá, como doctora, ¿verdad?, y que ha ayudado a muchas pacientes y a muchas parejas, ¿verdad?, a los hijos de esas pacientes, que le quiera llevar algún mensaje que usted quiera darle a esas personas? Bueno, es importante, esto no es fácil. No es fácil, requiere mucho esfuerzo, requiere la cooperación de la pareja. Porque, o sea, no podemos dejar a un varón solo con un problema de fertilidad, no podemos dejar a una mujer sola con un problema de fertilidad. Tiene que ser un proceso de pareja. Si necesitamos evaluación psicológica, estar disponible para hacerlo. Y que tenemos que tomar riesgo y creer en la ciencia. O sea, hay que creer en la ciencia. Si tú no crees en el médico que te está tratando de ayudar, en la tecnología que se te está dando, pues mira, empezamos mal. Tienes que creer. Y no buscar excusas, porque muchos pacientes vienen, yo tengo endometriosis. Y yo, ¿y qué? ¿Tú tienes endometriosis? ¿Y qué pasó? Ah, no, porque no, o sea, como que se ponen un sellito, tengo ovario poliquístico, me pongo el sellito de que soy infértil, tengo endometriosis, como que tienen un sello. Mira, eso no es así. Sí, por la desinformación. Sí, entonces de momento tengo, porque me dijo la vecina, pero ven acá y la vecina. Entonces, yo creo mucho en la medicina tradicional, Y hay mucha tecnología, especialmente en la alimentación, que es importante. Pero mira, tenemos que buscar una persona, ¿verdad? Un médico capacitado que pueda trabajar con el problema específico que tú tienes, llamar en infertilidad, llamar en lo que tú quieras. Pero hay que creer en la tecnología y tomar riesgo. Pues mira, sí, me voy a tomar el riesgo, si le queremos llamar así, para hacer este tratamiento. Claro. Doctora, de todo lo que hemos hablado, ¿algo más que usted quisiera añadir a nuestra conversación para educar a nuestra gente? Bueno, esto, como dije, yo soy obstetra ginecóloga subespecializada. El ginecólogo generalista, tenemos muchísimos médicos súper excelentes en Puerto Rico, ¿verdad?, y en el mundo entero. Pues vayan a su ginecólogo, háganse su evaluación y hagan muchas preguntas. No tengan miedo en decir lo que les pasa, lo que les duele, su relación, los varones. Hay que preguntarle a los varones. Y tenemos que estar abiertos a dar la información, el paciente dar la información, el médico preguntarle al paciente. Y esa parte importante, y como te dije, tomar riesgo, tratar de entender las evaluaciones y informarnos, porque cuando nos informamos, pues es la mejor manera de tomar las decisiones correctas. Mientras más información tenemos, más correcta es la decisión que tomamos. Doctora, gracias por atendernos, ¿verdad?, hoy en el Día de las Madres. Les felicito, y nosotros también acá en la Revista de Medicina y Salud Pública les felicitamos por el Día de las Madres, ¿verdad?, y por su excelente labor
que ha hecho durante todos estos años y que seguirá haciendo, ¿verdad?, con todas estas mujeres y familias, ¿no? Bueno, y una última cosita, si me dan la oportunidad. Claro que sí. Mi mamá se llama Emilia Burgos Pagán, tiene 84 años. Ha sido un pilar para mi educación, ¿verdad? Y una persona que siempre ha estado conmigo, igual mi papá. Ahora mismo está malita, está enfermita. Y pues le deseo mucho éxito porque sé que ella va a estar viendo esta entrevista. Y mucha salud para... Y un abrazo bien grande. Le auguramos mucha salud a su señora madre, que se reponga pronto, ¿verdad? Y gracias a todos los que nos han acompañado, ¿verdad?, durante esta entrevista hoy. Una edición especial dedicada a nuestras madres y a todas esas que están futuras ya a ser mamás. Así que compartan la información en Facebook, en Twitter, en todas sus redes sociales. Síganos, compartan, ¿verdad? Manténganse siempre conectados porque siempre tenemos mucha buena información para todos ustedes. Así que muchas gracias y a todas esas madres, que pasen un excelente, feliz Día de las Madres, ¿verdad? Y muchos abrazos y mucha salud para todos. Gracias, doctora, por estar con gracias nosotros. Gracias por la oportunidad. Hasta la próxima.